Hola amigos, hoy voy a hablarles de los enartros. Los enartros son un grupo característico de la región neotropical americana. Actualmente no es muy diverso, solamente incluye a tres grupos biológicos: los armadillos o cingulados, los osos hormigueros o vermilingua y los perezosos del árbol o tardígrados. En contraposición con esta modesta representación moderna del grupo, el registro fósil de los enartros es muy rico y el grupo constituye uno de los elementos más característicos de la fauna del Cenozoico de América del Sur, aunque tardíamente también se van a registrar en América Central y América del Norte. Los enartros, junto con los meridiungulados y los marsupiales y sus familiares, los esparasodontes, van a conformar el primer linaje que habitó en América del Sur. Eran animales únicos y extraños, algunos bastante extravagantes, sin pares ecológicos aparentes en otros sitios. El nombre de enartro alude a una extraña articulación entre las vértebras. Este grupo tiene animales muy dispares y con una historia peculiar que es poco evidente en las formas actuales, mucho más pequeñas. Su origen está poco claro, faltan evidencias para apoyar las numerosas hipótesis que se han formulado. Se cree que derivan de un ancestro común muy antiguo, que tal vez viviera en alguna parte de Gondwana, pero en un lugar diferente de América del Sur, tal vez en África. Los estudios filogenéticos moleculares le han dado al grupo la mayor antigüedad entre los mamíferos placentarios, correspondiendo cronológicamente a principios o mediados del Cretácico. Aunque los registros fósiles más antiguos son del Paleoceno, no son tan antiguos como el Cretácico, pero estos fósiles evidencian que los representantes del grupo en ese momento ya tenían rasgos característicos muy especializados que demostraría que cargaban con un frondoso pasado evolutivo. Tampoco se los ha encontrado fuera de América del Sur, pero se cree que no evolucionaron originariamente en América del Sur. Durante mucho tiempo se creía que estaban relacionados con los pangolines, pero esta relación no ha sido comprobada en realidad. Como no, los paleontólogos norteamericanos, especialmente George Gaylor Simpson, decía que estos componentes del primer estrato faunístico de Sudamérica habían venido desde América del Norte y le encontraba una similitud con los paleonodontes, pero análisis posteriores dieron cuenta de que este grupo en realidad parten de una línea independiente y que no estuvieron relacionados. Sí hay una convergencia adaptativa, o sea, un aspecto similar, aparentemente porque probablemente cumplían los mismos roles ecológicos. Además, la edad de los paleonodontes es similar o menor a la de los primeros armadillos sudamericanos. Probablemente sí exista un tronco común para ambos, cuyo origen estaría en algún lugar de Gondwana, pero que aún no se ha encontrado. Los enartros se diferenciaron y evolucionaron netamente en el sur del continente americano. La característica reducción de dientes que posee este grupo de animales, hasta el punto de su desaparición total en algunas especies como en osos hormigueros, le ha valido también el nombre de edentados o desdentados. Esta denominación, es confusa porque originariamente se utilizó para hacer referencia a otros animales, como les decía, los pangolines, grupos que no están evolutivamente relacionados de forma cercana, o esto aún no se ha comprobado. Morfológicamente, solamente los enartros tienen la característica particular de una articulación adicional atípica entre las vértebras, lo que dio lugar a su nombre, que quiere decir articulación extraña. Los registros fósiles de armadillos comienzan a aparecer en el Paleoceno. En esta época eran animales pequeños, pero ya tenían las características principales que aún conserva el grupo. Si bien el registro es muy pobre con esa antigüedad, los restos encontrados evidencian determinadas especializaciones, lo que indica que el grupo estaba en plena radiación adaptativa. La familia de los dasipódidos, es decir, de las mulitas actuales, es conocida ya desde el Paleoceno tardío. Dentro del grupo, una parte evolucionó a una simplificación dentaria,
mientras que otra parte desarrolló molares lobulados y ambos llevaban dietas muy diferentes. Los dasipódidos tenían por lo menos dos grupos con roles ecológicos diferentes. Había uno de los grupos que comía hormigas y termitas. Y por otro lado están los que tenían hábitos alimentarios carnívoros o carroñeros, como los peltefílidos. Este grupo se desarrolló durante toda la era cenozoica, dando lugar a tipos como acorazados gigantes, grandes pampaterios, enormes dasipódidos y también gigantescos perezosos, megaterios, milodontes, lestodontes, celidoterios, entre otros. Entre los armadillos que alcanzaron un gran tamaño se encuentra el Pampaterium, que era un peludo gigantesco, cuyos familiares se registran desde el Mioceno hasta finales del Pleistoceno. Este armadillo tal vez esté emparentado con el tatú carreta actual, especialmente teniendo en cuenta que la estructura de ambas armaduras es muy similar, especialmente la disposición de las placas centrales. Estos animales alcanzaron a pesar más de 200 kilogramos y es probable que cavaran cuevas, que seguramente también serían de gran tamaño. También es posible que su rol ecológico haya sido similar al de los gliptodontes, siendo ramoneadores o pastadores. Los perezosos aparecen en el registro geológico a principios del Oligoceno, aunque en Antártida se ha encontrado un molar atribuido a un perezoso arborícola en rocas del Eoceno Medio, en Isla Marambio, en la península Antártica. Su origen fue modesto, sus restos demuestran que pertenecían a individuos de talla pequeña. El tamaño tan gigantesco que aparece al final del desarrollo de los cenartros probablemente se debía a que esta característica facilitaba una adaptación a periodos de escasez del alimento provocados por cambios estacionales que se iban haciendo cada vez más marcados. Asimismo, entre los depredadores aparecen formas muy especializadas que les permitían comer presas de gran masa. Por ejemplo, los corpulentos dientes de sable, que aparecen en América del Sur a principios del Pleistoceno. Es decir, que era necesario un gran tamaño para evitar esta depredación. Los gliptodontes vivieron hasta hace unos 8.000 años, cuando se extinguieron en el evento de extinción del Cuaternario. No se sabe muy bien si fue por los cambios ambientales, por la caza excesiva realizada por el hombre, aunque en realidad aquí en el sur de América del Sur no se han registrado grandes matanzas ni cacerías. Los arqueólogos que han investigado sitios donde hay ocupación humana no han registrado gran cantidad de consumo, y si este existió probablemente tuviera que ver con un carroñeo más que con una cacería excesiva, a diferencia de lo que se ha visto de pronto en América del Norte o al norte de América del Sur, donde hubo eventos de matanza de la megafauna. Tenían un cráneo y un caparazón formado por muchas pequeñas piezas fusionadas, y su cola a veces tenía forma de maza con algún tipo de espinas. Los gliptodontinos incluyeron una enorme diversidad. Dentro de ellos se podrían destacar Doedicurus y Gliptodon, fueron también los últimos miembros de su familia. Pese a su capacidad para adaptarse a las fluctuaciones de climas y de ambientes, y de haber vivido tanto tiempo en la Tierra, la mayoría de las especies de cenartros ya se han extinguido y muchas de ellas se encuentran amenazadas. Los armadillos se ven afectados principalmente por la caza para el consumo de su carne, los perezosos por la destrucción de sus ambientes naturales, las actividades agrícolas ganaderas, la urbanización y el uso de pesticidas. Por eso es importante la conservación y preservación de este antiguo grupo de mamíferos propio de nuestro continente y con características únicas dentro de los mamíferos. No caben dudas de que este es uno de los grupos más intrigantes, de los cuales todavía nos queda mucho por descubrir. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta información que les traje hoy sobre el grupo de los cenartros junto a marsupiales y meridiungulados, que es el grupo que todavía me falta contarles, conformaban este primer linaje de animales sudamericanos.
Les envío un fortísimo abrazo y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego.